Hallelujah. We bring greetings, brothers and sisters on the internet from our church here in Gaul. Saludos a todos ustedes en el internet. Saludos de nosotros aquí en Gaul. May the Lord bless you as you watch this wonderful preaching. Dios les bendiga mientras que escuchas el sermón tan lindo. As you begin to watch, may the Lord use this message to speak to you. Ahora mientras que estás mirando, pido al Señor que Él está obrando por medio del mensaje. Amen. Para hablarte a ti. Amen. So it is a continuity, the continuation of last week's message. Y vamos a continuar con el mensaje del domingo pasado. Last week we speak about the power of the gospel. La vez pasada hablamos acerca del poder del evangelio. So now this is the part two of that same message. Entonces hoy llegamos a la segunda parte. Yeah. So I don't want to speak about what we have already preached last week. Entonces no voy a hablar de todo lo que hablamos la vez pasada. If you have not watched last week's message, I encourage you to go and watch it. Pero si no has visto el mensaje de la semana pasada, entonces puedes ir y te animo a ir a mirarlo. I think you will be blessed. Porque yo creo que te va a bendecir. Hallelujah. So last week, I think we stopped in a place where we says that the gospel is a power of salvation. La vez pasada terminamos diciendo que el evangelio es poder para la salvación. Hallelujah. We said that the gospel has power. Decimos que el evangelio sí tiene poder. We said that the gospel is the message of the kingdom of God. Y decimos que el evangelio es el mensaje del reino de Dios. Hallelujah. We says that power in the salvation, that is what changed man's heart. Y también decimos que el poder del evangelio es lo que más puede cambiar el corazón de nosotros seres humanos. We says last week that it was the gospel that brought me and you here. También decimos que fue por el evangelio que nos encontramos aquí. Hallelujah. So we said yes last week that the gospel, that it brings salvation. When you hear it, it brings salvation to your home, to you. El evangelio lleva salvación a ti y a tu hogar. Hallelujah. So let us quickly run again to the book of Acts of the Apostle, chapter 4. Entonces, miramos rápidamente Hechos 4. We will go to the book of Luke 19, but quickly, let's go to the book of Acts of the Apostle, so that we can use it a little bit to refresh our memory about last week. Y después vamos a buscar Luke 19. Lucas 19, pero ahora miramos en Hechos 4. From 11, we will read 12. De versículo 11, y vamos a leer 11 y 12. Hallelujah. Hallelujah. If you are there, you say hallelujah. You know our culture. Hallelujah. Si estás ahí. Apostlenes gerninger 4, 11 og 12. Hallelujah. The power of the gospel. El poder del evangelio. Can I read now? Beautiful Hallelujah. House of God. Hallelujah. Okay. Look what it says. It says, this is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Let me stop there. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. So our brother here was explaining to these people the power of the gospel. Entonces el hermano aquí estaba explicando acerca del evangelio, el poder del evangelio. He told them that Jesus, he is the chief cornerstone. Nos cuenta aquí que Jesús es la cabeza del ángulo, la piedra más importante. That it will be unwise, foolish for any builder to reject that cornerstone. Que sería muy
tonto para los edificadores rechazar a esta piedra. Hallelujah. I asked us last week here, how many of us want to build a house here which does not have chief cornerstone? Yo nos pregunté aquí la semana pasada, ¿cuántos de nosotros queremos edificar, construir una casa sin la piedra más importante? Even went further. Y también fui más lejos, nos metimos más. He says to them, there is no salvation in another. Porque aquí se dice que no hay salvación en ningún otro nombre. That is a part of the gospel. Eso, no salvation in another. Eso es parte del evangelio, que no hay otro salvador, no hay salvación en otro. He went further, he said, no, is there any other name by which we must be saved? Que no hay ningún otro nombre que lleva salvación. What he's trying to tell them, don't be confused. Don't even think that there's a substitute name that can save you. Y lo que él quiere decir es que no hay que pensar que hay algún sustituto que se puede utilizar en vez del nombre de Jesús. He began to preach to them the message of the gospel. Y él empezó a predicar a ellos el mensaje del evangelio. This is the message of heaven. Es el mensaje del cielo. This is the power that can change somebody who is a Satan to an angel. Es el mensaje que puede cambiar a alguien que parece demonio a un ángel. Hallelujah. Now run with me to the book of Luke. Y ahora vamos a buscar el libro de Lucas. You know we were there before? Luke chapter 19, we were there before. Lucas 8 to 10. 19. Lucas 19, versículos 8 a 10. Hallelujah. If you are there, you let me know. You say hallelujah, according to our culture. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so let me read them since we are all there. It says here, then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I gave half of my goods to the poor. And if I have taken anything that does not belong, if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore sevenfold. I restore fourfold. Then 9 says here, and Jesus said to him, today salvation has come to your house, because he is also the son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to give and to save that which was lost. Leímos de la historia de Zaqueo y empieza así en versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Look at what the Lord says here. It is the gospel that can save life. Nuestro Señor dice que es el evangelio que puede salvar vidas. That is why Jesus our Lord was going from one place to another, preaching the gospel of the kingdom of God. Y por eso es que nuestro Señor andaba de un lugar a otro y al próximo para predicar el evangelio del reino de Dios. Look at what the gospel have done to Zacchaeus. Mira aquí qué hizo el evangelio a Zaqueo. He made this man by himself confess. El evangelio le tocó tanto que él quería confesar. Normally, for you to make him, for this man to even admit, they would have gone to court. Y normalmente en una cuando tiene que ver con cosas así, hay que ir a la corte para al juzgado. Okay, al juez. Al juez, al juzgado, yeah. So, for this man to say willingly, Lord, I gave my goods to the poor. Pero entonces aquí para Zaqueo decirlo voluntariamente que él sí quiere regalar a los pobres. That is the power of the gospel I'm preaching to us. Eso es el poder del evangelio. No man will be able to hear the gospel of Jesus Christ and still continue his evil ways
Ningún hombre que escucha el Evangelio de verdad de Jesucristo puede seguir igual después en sus maneras humanas. He said, Lord, if I have taken something from by false accusation. Y también dice aquí Zaqueo que si he robado o defraudado a alguno, I restore fourfold. Yo voy a devolver cuatruplicado, dice, cuatro veces más. How many of us who can make a man like this to have that kind of repentance? What can make a man repent like that? ¿Quién de nosotros puede hacer a alguien arrepentirse tanto? ¿Qué puede hacer a un hombre cambiar todo así? Only the gospel of Jesus Christ can do that. Solamente es el evangelio de Jesucristo que puede hacer. I tell you, no woman on earth would have been able to come to Zacchaeus and make Zacchaeus to confess. Ninguna mujer podía ir a Zaqueo, hubiera podido ir a Zaqueo a hacerle a él arrepentirse. No amount of wealth would have made Zacchaeus to say, "Oh, I repent." Tampoco ninguna cantidad de riqueza puede llevar a un hombre a arrepentirse así. Or position on the earth that would make Zacchaeus to say, "Lord, I'll give half of my goods to the poor." Tampoco ninguna posición en este mundo hubiera podido hacerle arrepentir y escoger dar el cuatro doble. But only the gospel of Jesus Christ. Solamente el evangelio de Jesucristo. Can put you to make you be remorseful. Te puede mover a arrepentirte. And put you in the position of you having a new heart. Así que recibes un corazón nuevo. Now to say, no, I don't want anymore. Así que piensas que ya no voy a hacer estas cosas. Even the things I have gotten, I did not get them with proper sweat. It was through trickery, false accusation, I acquired this wealth. Y también yo sé que las cosas que ahora sí tengo era defraudando a otros y no tenía razón de hacer así. Look at what the gospel have done to Zacchaeus. Mira lo que el evangelio ha hecho a Zaqueo aquí. They did not arrest him. No le arrestaron a él. They did not force him to confess. No le empujaron a confesar. They did not beat him and say, "You must confess, you are a thief." Beat him until you return our money. No le pegaron como un robo para que entregara otra vez a los otros. But the gospel touched his heart. His heart was cut to the heart. Pero el evangelio penetró a su corazón. You remember? We preached, I don't want to go there, last week we preached about when the Holy Spirit came. La vez pasada hablamos también al momento cuando vino el Espíritu Santo. And Bible declared that when Peter lifted up his voice to speak, to preach the gospel to the people. Y cuando Pedro levantó su voz para hablar el evangelio, predicar el evangelio a la gente. Bible says the people were cut to the heart. Eso también penetró a los corazones de la gente ahí. Zacchaeus was one man. Zaqueo era un hombre. But the gospel has power to cut to the heart of 3,000 men. Pero en la situación con Pedro, tenía el poder también de penetrar los corazones de 3,000 de personas. Hallelujah! That is the gospel I'm preaching about. Es este evangelio de que estoy hablando. It is the gospel that can deliver us. Es un evangelio que nos puede liberar. It is the gospel that can free us. Es un evangelio que nos puede dar toda libertad. It is a gospel that can build our society. Es un evangelio que puede construir nuestra sociedad. If they bring the gospel back to school, I tell you, the pupils will be well behaved. Y si van a entrar otra vez al evangelio en las escuelas, mucho se va a cambiar. The gospel is the remedy to our failures in our community and society. Porque el evangelio es el remedio de construir nuestra sociedad. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Look what the Lord says to him. The Lord was very pleased. Mira lo que el Señor aquí dice, porque él sí estaba se sintió muy agradado. Hallelujah. Look what he says from 9. He says, and Jesus said to him, "Today salvation has come to this house." Y Jesús le dijo a él, "Hoy ha venido la salvación a esta casa." Hallelujah. Look at. Amen. Hallelujah. You see that?
Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. There is power in the gospel. Sí, hay poder en el evangelio. Hallelujah. Power to deliver. Poder para liberar. Power to heal. Poder para sanar. Power to save. Poder para salvar. Power to redeem life. Redeem. Para redimir. How do you redeem? Yeah, para redimir. Redimir. How do you redeem a man whose ways is crooked? Crooked. ¿Cómo puedes tú redimir a un hombre que anda en caminos muy feos? Bible says, mind you, look at the gospel. Bible says the word of God is quick and sharper than any edged sword. Pero la Biblia nos cuenta que la palabra de Dios es muy bien afilado. Afilado, eficaz. ¿Cómo lo dice? Cortante. Doble filo. Doble filo. Wait, that is the word. These people are so hardened that when you speak to them, your word bounces. Have you seen that when you hit a ball against the wall, it bounces back? Esta gente a veces se han hecho tan duros, así que si tratas de tocarles, solamente te toca salir otra vez, como cuando juegas con una bola. Un balón. Cuando rama el muro. Cuando tocas, se va para adelante hacia ti. Uh-huh. Así es, algunos gente, tipo de gente. They do not listen to you. You cannot, you know, they are so, it is only the gospel that can redeem their lives. No te quieren escuchar a ti, pero solamente el evangelio puede cambiar sus vidas, puede redimir sus vidas. Think about the hardest man on the earth. Si tú piensas en el hombre más duro en este mundo, when the gospel hits that man, you see the man sobbing like a baby, shaking like a baby, si crying. El evangelio de Dios, de Jesús, penetra su corazón, él va a ponerse a llorar como un bebé. It is the gospel that can enter the hardest prison. We know places where they put the hardest criminals. También es el evangelio que puede hablar en los prisioneros más duros. Más peligroso. Mm-hmm. Hallelujah. They call it maximum prison in America. There are a group of people they put there according to the degree of that crime they committed. Hay cárceles donde ponen los criminales más violentos, más duros y con mucho más seguridad. It is the gospel that can go in there and redeem their lives. Pero es el evangelio que se puede meter ahí y remediar sus vidas. That is why God is eager to spread the gospel throughout the world. Y por eso es que Dios quiera que prediquemos el evangelio en todo el mundo. Heaven does not have any other solution apart from the gospel. The gospel is the solution of the world. El evangelio es el único es la única solución del cielo para este mundo. Hallelujah. Amen. Now, run with me again to the book to the book of Acts of the Apostles, chapter 10. Ahora vamos a buscar Hechos, capítulo 10. Let's see another person that did. Let's see what the gospel did to this man. There was somebody in the Bible. Y vamos a ver qué hizo el evangelio a tal hombre ahí. Hallelujah. The power of the gospel. Wait. Hallelujah. Are we there? Acts chapter 10. We read from 34 to 48. Ya estamos ahí, Hechos 10, mm-hmm. De versículo 34. Hallelujah. Mm-hmm. Are we all there? Hallelujah. Before I read, let me quickly give us a small highlight. Voy a contarles un poquito antes que leer. We are not going to be reading the whole, because there are a lot of things I want to say. No vamos a leerlo todo. But when you get home, you can read by yourself. Pero en casa pueden leer todo. Acts of the Apostles, chapter 10, from 34. Hechos 10, de versículo 34 a 48. It was a man popularly called in the Bible Cornelius. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Cornelio. Look at what the gospel did to the household of Cornelius. Y vamos a ver qué hizo el evangelio en la casa de Cornelio. Hallelujah! Bible declared to us that there was a man who was a soldier, who was an officer
in the Roman military regiment. La Biblia nos cuenta que había un hombre, Cornelio, que era como un soldado o capitán, o no sé cómo se llama, un pero jefe. De, yeah. De alta, yeah. Alto estado en el ejército. Amen. Bible says this man fear God. Pero ese hombre tiene temor de Dios. Bible says the man was a good man. He give always give alms to the people. Y él es un buen hombre y que sí entrega a los que no tienen. Bible says he was fasting. I'm making this a summary now of the story. Y lo que ha pasado antes es que él también estaba ayunando. He, at that time he was praying, an angel stood before him. Y él estaba orando y de repente un ángel apareció frente a él. And told him, Cornelius, your prayer and your arm has come to God as a memorial. Y el ángel dice que tu oración sí ha llegado a Dios. Yeah. Y, yeah, as a memorial. Okay, then Bible said he said to him, send to Joppa and ask for the one they call Simon, whose son name is Peter. Y entonces el ángel también dice que hay que mandar a un sirviente al pueblo Joppa, creo que se llama, yeah. Para recoger a un hombre que se llama Simón, pero que también tiene el nombre Pedro. He says that he's lodging in the house of a man called Simon the Tanner by the seaside. Y que él también está viviendo cerca al mar, en la casa de otro hombre que también se llama Simón. Mm-hmm. A Tanner, the man who worked with leather. Hallelujah. So watch what happened now. So. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Cornelius took two of his servants that he loved, that he trusted. Entonces, Cornelio escogió dos sirvientes que podía confiar. Hallelujah. They went there. Y se fueron ahí. As they were on their way going. Pero en el camino hacia allá. God was dealing with Peter. Dios estaba obrando en la vida y el entendimiento de Pedro. Because Bible says Peter was hungry. He decided to go and pray. He went to upstairs. La Biblia nos cuenta que Pedro tenía hambre y entonces se subía al techo. Hallelujah. As he was praying, Bible says God lowered down a shield, like a big platform. Y entonces mientras que él estaba ahí orando, vio como un mantel. Una plataforma. Isn't it a shield with like the thing to put on a table? Yeah, una tablecloth. Yeah. God lowered a platform. Dios bajó un, yo creo que se llama mantel o plataforma o algo. Hallelujah. Bible said on that platform were all kind of reptile, animal you can think of. Pero allá encima había toda clase de animales, reptiles y todo. Hallelujah. Bible declared to Peter, Peter, rise and kill and eat. Y entonces Dios dice a Pedro, levántate, mata y come. Peter said, no, not so, Lord. I have never eaten any animal that is unclean. Pero entonces Pedro dice, ay, no, señor, nunca he comido de estos animales sucios. The Lord says, what the Lord have cleansed, don't call it unclean or common. Entonces Dios le dice a Pedro, lo que el Señor ha purificado, no hay que hablarlo como algo sucio. Bible says, that happened to him 3 times. Y Pedro vio esto 3 veces. Bible says. Entonces la Biblia nos cuenta. As he woke up, begin to contemplate on the dream. Que cuando empezó a contemplar, pensar bien de lo que él había visto. Bible says this man begin to knock at the door. Entonces los dos sirvientes empezaban a golpear la puerta de la casa. Our God is the God of who can organize the situation perfectly together. Nuestro Dios es el Dios que sí puede organizar una situación bien perfecta. Let me quickly now jump because I have a lot to cover. Ahora voy a saltar un poco. At the end, Peter went with the servant who came to look for him. Resultó que Pedro sí fue con los dos sirvientes que vinieron a buscarlo. Look, I want to use 2 contrasts here. Y voy a utilizar ahora 2 contrastes. This man was a good man, Cornelius. Cornelio era un hombre justo y bueno. But it's not sufficient. Pero eso no es suficiente. God wants him to hear the gospel
Dios quiera que este hombre escuchara el evangelio. Here is a man who is good. Y aquí hay un hombre bueno. Cornelius. Cornelio. But he has not yet heard the gospel. Pero todavía no ha escuchado el evangelio. So God wants him to hear the gospel. Entonces Dios quiera que él escuche el evangelio. Because that is the power that can save life. Porque el evangelio es el poder que puede salvar a la gente. That is the power of heaven. Es el poder de los cielos. That is the message of eternity. Es el mensaje de la eternidad. So Cornelius is a candidate to hear the gospel. Entonces ahora Cornelio es como un candidato para escuchar el evangelio. Look what happened as Peter went into the house of Cornelius. Y entonces lo que pasó cuando Pedro entró a la casa, pueden leer conmigo. Aleluya. De versículo 34. Okay. 10. 34. Aleluya. Look what happened here now. 34, I'll read here now. He said, then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God show no partiality. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta que de que Dios no hace distinción de personas. Look what he says here in 35. But in every nation whosoever fear him and works righteousness is accepted by him. Sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra la justicia. Look the preaching now. Look what it says. 36. The word which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ, he is Lord of all. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. 37. That word you know, which was proclaimed throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Y versículo 37. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan. Now, he's just giving him a little information about the ministry of Jesus. Entonces aquí él nos da un poco de información del ministerio de Jesús. Then 38, where we are going to. This is where I want us to focus on, where we are going to now. Look what happened. Llega 38. He says, how God anointed Jesus of Nazareth. He says here, with the Holy Spirit and with power, who went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. And we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they killed by hanging on the tree. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. Y él le mataron colgándole sobre un madera. 40. Him God raised up on the third day and showed him openly. Pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera. Not to all the people, but to witnesses chosen before by God. Even to us who ate and drank with him after he arose from the dead. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. 42. And him, God, and he commanded us to preach to the people and to testify that it was he who was ordained by God to be the judge of the living and the dead. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. 43. To him all the prophets witness that through his name, whoever believes in him will receive remission of sin. Todos los profetas dan testimonio de él y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Look what happened now. 44.
Y mira lo que pasa ahora en 44. While Peter was still speaking. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras. These words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. The Holy Spirit is paying attention to confirm the gospel of Jesus. El Espíritu Santo pone atención para confirmar en la palabra de Jesús, en el evangelio, to confirm the gospel. Confirm. Okay. Para confirmar el evangelio. Hallelujah. Bible says when Peter was preaching, giving, mind it wasn't only Cornelius that were there. Mira, no era solamente Cornelio en su casa. Please, I beg you, when you go, you get home, read it. Y les pido que cuando llegan a casa, lea toda la historia. The gospel is sweeter than sugar. El evangelio es más dulce que el azúcar. Hallelujah. Bible says when Peter, when Cornelius went to go and send, when he sent his two servants to go and bring Peter. Nos cuenta que cuando Cornelio mandó a sus dos sirvientes a buscar a Pedro. Cornelius went and bring all his families. Cornelio quería unir a toda su familia en su casa. All his friends. Sus amigos también. All the neighbors. Todos los vecinos también. When Peter came in, the place was full of people. Y cuando vino Pedro, la casa estaba lleno. De gente. Hallelujah. Bible said when he was preaching the gospel. Y entonces aquí nos cuenta que cuando Pedro estaba predicando el evangelio. The Holy Spirit could not wait for him to finish. El Espíritu Santo casi no podía esperar que Pedro terminara. The Spirit of God invaded the meeting. Invade. You know what? How to invade? El Espíritu Santo invadió la reunión. Hallelujah! And fell upon them. Y se cayó sobre ellos. Look at the heart of the gospel. Y mira el corazón del evangelio. Look at what the gospel can do. Mira lo que el evangelio puede hacer. And I'm a testimony of the gospel today. Y yo también soy testimonio del o testigo del evangelio. Peter, by the Holy Spirit, brought the message of the gospel perfectly so that they can understand it. Pedro llevó el mensaje del evangelio perfectamente así que lo pudieron entender. He says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Él habló de qué tanto Dios ungió a Jesús con el evangelio y con el poder. Who went about doing good? Y Espíritu Santo. Y él andaba a todos lugares haciendo el bien. And I tell you, Cornelius was able to relate to that. Y Cornelio sí podía relacionarse con esto. You know, Bible said Cornelio was a good man. Ves cómo él ya sabemos que Cornelio era un buen hombre. He feared God. Él tenía temor de Dios. And he gave alms to the people. Y él regalaba cosas a los que les hacían falta. Bible says Jesus went about doing good. Y la Biblia nos cuenta que Jesús anduvo haciendo el bien. Healing all those who were oppressed by the devil. Sanando a todos oprimidos por el diablo. For God was with him. Porque Dios estaba con él. This is the message of the gospel. Esto es el mensaje del evangelio. That Jesus Christ died for us. Que Jesús murió por nosotros. On the cross. En la cruz. He was buried. Después lo enterraron. On the third day he rose again back to life. Y el tercer día él resucitó a la vida otra vez. Afterward he ascended into heaven. Y después ascendió al cielo. That is the message of the gospel. Eso es el mensaje del evangelio. I will stop with this. Con esto vamos a terminar hoy. I'll quickly jump to a place. Let's stop with this place. Roma. Read with me with the book of Roma. Entonces ahora buscamos Romanos. Roma chapter 1:16. We will stop with that. Y terminamos leyendo Romanos 1:16. Yeah, 1:16, Roma. Romanos 1:16. Hallelujah. Look what it says to us, the book of Romans 1:16. Mira lo que nos dice aquí. Hallelujah. Can I read now with them? Hallelujah. Yeah, it says here, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes, for the Jews first and for the Greeks. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero
y también al griego. Now you understand why Paul said, I'm not ashamed of it. Ahora pueden entender por qué Pablo aquí está diciendo que no le da vergüenza. Because it's power. Porque es poder. Power to salvation. Poder para salvación. Aleluya. Who can be ashamed of power? ¿Quién puede sentirse avergonzado por poder? Let me ask us here. If you have power or you know somebody who has power and you are a friend to that person, sí. Will you be ashamed to present him anywhere you go? Si tienes poder o si conoces a alguien que tiene poder, te vas a sentir avergonzado de presentar a él a otros. No, él a otros. No, you'll be proud. No, te vas a sentir orgulloso. That is how we ought to be proud in preaching the gospel. Por eso debemos también sentirnos orgullosos de poder predicar el evangelio. Because this is the power of God that can change humanity. Porque es el poder de Dios que puede cambiar la humanidad. For crying out loud, no other power out there. Para decirlo bien preciso, no hay otro poder. God bless us in Jesus' name. Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen.